soy profesora de educación física, técnica de musculación deportiva, acompañante terapéutico, profesora superior de yoga, yoga terapia. Hace más de 12 años que me dedico a trabajar con los cuerpos, tratando de fomentar la salud física, emocional también. Estamos acá en Espacio Radarani, que es mi espacio, que creé hace un poquito más de un año. Estamos en Juramento 157, entre Solís y Gaboto. ¿Sí? Es un espacio donde damos entrenamientos personalizados para todas las edades, para todo tipo de gente. También trabajamos con rehabilitación, musculación deportiva, entrenamiento funcional, yoga, boxeo recreativo, hay showroom de ropa deportiva, hay un gabinete de estética integral. Más o menos es eso. Yo personalmente, yo desde muy chiquita siempre hice actividad física, me lo fomentó mi familia, mi papá, sobre todo. Cuando terminé el secundario había que empezar a decidir por estudiar y hice la carrera de economía. 2 años, casi 3, hasta que me di cuenta que no iba por ese rumbo. Me gustaba mucho la actividad física y decidí ya a los 24 años hacer la carrera de profesora de educación física acá en la escuela 84. Eso. Obviamente que todo el mundo me decía que no era la carrera que tenía que seguir, porque obviamente no era económicamente correcto. Pero bueno, nada, le seguí dando adelante y nada, me gustaba mucho el tema de los gimnasios, porque yo me empecé a entrenar mucho en los gimnasios y me empecé a meter más que nada en la parte de musculación. Donde me costó mucho trabajar también, porque ser mujer, ser chiquitita, entrar a trabajar en una sala de musculación hace un par de años atrás era muy difícil, muy difícil. Uno de los primeros gimnasios que trabajé fue en Solanas, un gimnasio del puerto, que me dio mucha experiencia, porque ya empezar a trabajar con esos hombres camioneros, estibadores, todo. Y bueno, y después de ahí también hice el curso de indoor, ciclismo de interior, con Juan Curuchetti y con el Negro Mañani. Empecé a incursionar también con el ciclismo de interior, que me abrió otras puertas a otros gimnasios. Y bueno, y así pasé por un montón de gimnasios de Mar del Plata, Merodio, estuve trabajando en el Einstein y durante 11 años estuve de encargada del gimnasio Flex. A mí me cambió el cuerpo, pero porque siempre lo vi, yo soy muy chiquitita, ¿sí? Y desde muy chiquitita también sufría el bullying de que era muy flaquita, muy chiquitita. Y eso me acomplejó también, porque la flaquita, la que no puede, me hizo a que yo haga deportes para ganar fuerza y para demostrar que sí, yo podía. Y dentro de la sala de musculación, lo que me dio es eso, fortaleza. Pero al mismo tiempo, me dio fortaleza también mental, ¿sí? Yo veo la actividad física, más allá de formar un cuerpo esbelto, o sino que nos da algo que nos da confianza. Y después con el tiempo también empecé a trabajar desde la parte holística. Yo soy profesora de yoga y yoga terapia. Entonces entendí que nuestro cuerpo es nuestra casa del alma. Entonces que también estaba bueno unir todo, ¿sí? Desde el trabajo físico, pero a nivel salud, y también trabajar nuestra parte interior, que está todo unido. Entonces, ¿cómo no vamos a cuidar nuestro cuerpo si es nuestra casa? Es lo que sostiene nuestra alma. Soy acompañante terapéutica también, empecé a fomentar la actividad física dentro de una sala de musculación para personas con capacidades diferentes. Yo hoy en día acá tengo chicos con algunas discapacidades. Tengo gente muy grande, de 80, 81 años, que vienen a entrenar, pero fomentando siempre eso, desde la parte de la salud, desde la parte mental,
desde la parte espiritual también. Entonces a mí sí que me cambió, porque me dio mucha fortaleza, algo que a mí me cambió la vida. Yo siempre fui muy polvorita, la mujer que todo lo podía, pero bueno, llegaba un momento que caía. La euforia o lo que se está viviendo hoy a nivel mundial, porque afuera hay un mundo bastante intenso, hace que no nos demos cuenta. Yo el yoga lo empecé a practicar para mí, personalmente, y empecé a ver dentro del yoga, a practicar el tema de la respiración, ¿no? Ante cualquier problema, lo que sea, situarme en el momento presente y empezar a respirar. Y qué importante, porque nosotros respiramos porque sí. Y el yoga lo que te enseña es la unión, ¿sí? Como hablábamos recién, la unión, que es todo, cuerpo, mente y espíritu, y que todo se basa en la respiración. La respiración nos centra en el aquí y en el ahora. Hay muchos tipos de yoga. Hay yogas más espirituales, hay tipos de yoga más físicos, ¿sí? Pero todos tienen una finalidad, ¿sí? Y es llegar a la felicidad plena, que es lo que tenemos hoy. Aprender a vivir en el momento presente y ser agradecidos, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva a la felicidad. Eso es más o menos lo que es la esencia del yoga. Pero bueno, después hay un montón de tipos de yoga y hay un abanico súper amplio hoy en día, pero bueno, está bueno que lo implementen, más que nada por el tema ese de la respiración, ¿sí? Aprender a canalizar, a incorporar la energía, ¿sí? Consciente, ser conscientes. Pero bueno, más o menos es eso. Las asanas, que son las posturas de yoga, te dan también, te preparan tu cuerpo físico, ¿sí? Tu cuerpo, para que vos puedas afrontar la vida, ¿sí? Te da flexibilidad, te da fortaleza, nada, se trabajan en las posturas, los músculos, en las articulaciones, todo en un todo, porque es toda unión, ¿sí? Te da un montón de beneficios. Hay personas que vienen a probar yoga y que salen más doloridas pensando que el yoga no te hace nada, porque piensan que es tan pasivo, salen más doloridas físicamente que haciendo, levantando pesa. Porque se moviliza todo, es todo energía. Así que físicamente, flexibilidad, fuerza, fortalece los huesos, amplía la capacidad pulmonar, y te hace más feliz. Eso. Súper bien. Súper bien, depositan mucha confianza, pero yo creo que también porque, si bien yo tengo un perfil bajo, conocen mi currículum, no son conocidos por recomendación o lo que sea, no han visto mi trabajo, y depositan mucha confianza. Cuando una persona trabaja a conciencia, la idea es esa, ¿no? De fomentar el ejercicio desde la, como te dije hoy, desde lo sano, desde la salud. Se sienten súper cómodos, se entregan a lo que les diga, porque están confiando en una persona que sabe. Y aparte que el lugar donde estamos acá es un lugar que es un lugar que es muy cómodo, ¿sí? Somos como una gran familia, hay un ambiente muy familiar, muy de amistad, entonces estamos todos muy cómodos, porque es un lugar donde es personalizado, ¿sí? Más de 4 personas por turno no hay, vienen nenes de 12 años, viene la señora de 81, viene el flaco que quiere hacer musculación, viene el que quiere bajar de peso, viene el que quiere estar mejor para hacer surf, o el que va a jugar pádel y quiere ganar más resistencia, viene la chica jovencita que quiere levantar las pompis, viene la señora de 80 años porque se quiere sentir bien, porque quiere seguir siendo jovial. Viene la hija, la madre, el padre, es todo un ambiente súper, súper, súper familiar. A las mujeres les pasa que no quieren hacer musculación, terminan haciendo musculación, porque yo les trato de explicar o les de enseñar, no de obligar, la importancia de trabajar la musculatura en hipertrofia, la importancia de hacer un entrenamiento funcional, entonces el entrenamiento siempre es súper completo. Yo siempre igual les recomiendo a todos que prueben
y que busquen lo que a cada uno le hace bien, que no hay una actividad física mejor que otra. Lo mejor es lo que a uno le hace bien. El tema es mantenerse en movimiento y que hagan actividad física. Y más con lo que se está viviendo hoy en día. La salud física, la salud mental y la salud emocional es lo que nos va a mantener a salvo de cualquier cosa. Más allá de vacunas, de medicamentos o de lo que sea. La actividad física, la buena alimentación y buscar algo que nos apasione, que nos haga bien. El que quiere ir a hacer baile, que haga baile. El que quiere hacer boxeo, que haga boxeo. El que quiere hacer yoga, que haga yoga. Pero que se mantengan en movimiento. Entonces yo siempre les recomiendo que prueben.